Probando algunos falsos profetas modernos, parte 2. Usted sabe que con la fe usted metió la moneda más grande y usted dice, estoy esperando mi milagro. A continuación, y usando un versículo que hemos mencionado, vamos a poner en prueba a algunos de nuestros falsos profetas modernos para identificar si los mismos son verdaderos o falsos. Estoy esperando la llave de mi casa, estoy esperando la llave de mi carro. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo di, no lo di por dar. Cuando yo di, no lo di por motivación del pastor. Dice Robert D. Brismith en las páginas 130 y 133 en su libro Juzgado por el Evangelio, una revisión del adventismo, que Ellen G. White, fundadora espiritual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se autoproclamó profeta de Dios al declarar que cualquiera que no hubiera aceptado el mensaje de los adventistas para el 22 de octubre de 1844 no tenía esperanza de vida eterna. Cuando nosotros empezamos a construir el primer templo, a mí se me apareció la silueta del Señor en mi dormitorio. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, quien nació en 1852, no solo fue un falso profeta, sino también un hereje. Al igual que Arrio en siglos anteriores, sostuvo que Jesús era un ser creado, que era de hecho el Arcángel Miguel en forma humana. Aunque sí enseñó que Jesús murió en lugar de la humanidad, también dijo que el Señor solo resucitó espiritualmente y no físicamente, pero no solo negó la divinidad de Jesús, sino también la existencia del Espíritu Santo, enseñando que el Espíritu no es una persona, sino simplemente un nombre dado para expresar una manifestación específica del poder de Dios. Al negar la divinidad de Jesús y la existencia del Espíritu Santo, necesariamente negó la Trinidad. Además de predicar y enseñar otras herejías, profetizó en la página 99 de su libro El tiempo está a la mano, que el fin del mundo tendría lugar para finales del año 1914. Y me dijo, ve y construye, compra la tierra y construye. Joseph Smith, quien nació en 1805, dijo que Dios le había dado un mensaje y fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los Mormones, agregándole un libro entero a la Biblia, al que llamó el Libro del Mormón. Reconoció que Jesús vino en la carne, pero afirmó que era el espíritu hermano de Satanás. Asimismo, aseguró que un día todos vamos a convertirnos en dioses. Incluso hizo una serie de predicciones proféticas fechadas, tal como que los hombres iban a realizar viajes misioneros que nunca ocurrieron, de iglesias que se construirían y que nunca fueron, de batallas descritas que nunca tuvieron lugar, e incluso afirmó que los nativos americanos eran judíos, cosa que no es así. Y yo le dije, sí, cuando le quise preguntar con qué querés que lo haga, se desapareció. Mary Baker Eddy, nacida en 1821, fundadora de la ciencia cristiana, no solo fue una falsa profetisa, sino asimismo hereje. En 1862, mientras sufría de una enfermedad, visitó a un hombre llamado Phineas Quimby, el cual le enseñó un sistema de sanidad que involucraba la mente, ya que según él era posible curar el cuerpo con la mente, ejerciendo sobre ella una tremenda influencia con relación a las cosas espirituales. En 1866, Mary se cayó quedando gravemente herida y se esperaba que no fuera a recuperarse. Cuando leyó Mateo 9:2 que dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, supuestamente Mary experimentó una cura milagrosa. Esta fue la experiencia que la convenció de la verdad de la ciencia cristiana. Desafortunadamente, estas enseñanzas provienen de esta señora, pero no de Dios. En su primera obra, Ciencia y Salud con Clave para las Escrituras, exclamó que era la última revelación de Dios a la humanidad y aseguró que su trabajo era inspiración de Dios. Murió en 1910 siendo una millonaria. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. Florence Houghton, quien sucedió a su esposo Victor Houghton, fundador de la secta de los Davidianos, que era una rama del adventismo del séptimo día y que no debe confundirse con la secta de David Koresh,
profetizó que el reino de David sería establecido en la tierra el 22 de abril de 1959. Así está registrado en el sitio web www.watchman.org en el artículo en inglés El Atalaya Expositor, una historia de los falsos profetas. Pero no es en sí el dar, sino después qué voy a recibir. Heber W. Armstrong, quien murió en 1896, fundó la Iglesia Mundial de Dios a finales de 1930, una secta no cristiana. Negaba la Trinidad y por ende la divinidad tanto de Cristo como la del Espíritu Santo. Profetizó que una gran sequía asolaría Estados Unidos antes de 1975, probablemente entre 1965 a 1972, y que esto marcaría el comienzo de la Gran Tribulación, lo cual resultaría en la muerte de un tercio de la humanidad. Así fue publicado en las páginas 10 y 12 en su libro titulado Herbert Armstrong, 1975 en la profecía, publicado en 1956. Prospera, yo te autorizo para prosperar. Hay alguien que diga amén esta palabra. David Berg, más conocido como Moses Davids Berg, quien murió en 1994, fue el líder y fundador de la secta Los Niños de Dios, que ahora se le conoce como la Familia Internacional. Profetizó en su libro La Tercera Carta de Moisés sobre el Cometa, publicado en 1973, que Estados Unidos sería destruido en 1974 por el cometa Kohoutek. Jean Dixon, famosa psíquica norteamericana, quien murió en 1981 y se hizo célebre por profetizar el asesinato del presidente norteamericano John F. Kennedy, aseguró que Dios le habló y le dijo que una mujer sería elegida presidente de Estados Unidos durante la década de 1980. Edward E. Wisnat, quien murió en el 2001, fue un ingeniero de la NASA y estudioso laico de la Biblia, quien predijo que el rapto de la iglesia tendría lugar entre el 11 al 13 de septiembre de 1988. Publicó dos libros sobre eso, 88 razones por las que el rapto ocurrirá en 1988 y en tiempo prestado. Dice en la página 2 de la publicación The Watchman Expositor, bajo el título de Salón de la Fama de las Profecías Fallidas, que 300.000 copias del primer libro fueron enviadas gratuitamente a ministerios a través de América Latina y 4 millones y medio de copias fueron vendidas en librerías y otros lugares. Wisnat fue citado diciendo, solo si la Biblia es un error, estoy equivocado. Y digo eso a todos los predicadores en la ciudad. Y si hubiera un rey en este país y yo pudiera jugar con mi vida, la apostaría a que será en Rosh Hashanah en 1988. Cuando no ocurrió nada, fijó una nueva fecha para el primero o el 30 de septiembre de 1989. Cristo vino a llevar tu pobreza para que seas prosperado. Harold Camping, presidente de la radiodifusora Family Radio Network, en 1992 fijó la fecha del retorno del Señor para el año 1994. Su predicción se basó en una fórmula matemática complicada que asociaba el rapto con la fiesta solemne judía del Sukkot. Así que si usted usa estos marcadores bíblicos, sin duda también podrá detectar a cualquier falso profeta. Una y otra vez, la palabra de Dios nos ordena probar todos los mensajes para que no seamos engañados y extraviados. Pablo instó a los bereanos a probar todo lo que se les enseñaba y ellos lo hicieron, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Si ellos probaron a Pablo, que era un apóstol, ¿cuánto más debemos hacer nosotros verificando todo lo que escuchamos y que se enseña bajo el estandarte de la palabra de Dios? La gran tragedia es que la mayoría de los que profesan ser cristianos hoy en día son incapaces de probar nada porque son bíblicamente ignorantes. Hay un hambre absoluta de la palabra de Dios en las iglesias hoy porque la gran mayoría de las personas son alimentadas con la dieta de la psicología popular, el pensamiento positivo y la iglesia con propósito. Y tal como está profetizado en Amós 8:11, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahora mire esto. El Señor me mostró todo esto. ¿Y usted cómo está?
escudriña la palabra de Dios diariamente? ¿Es capaz de probar la doctrina con la Escritura? Si no es así, entonces es un candidato perfecto para que lo engañen. Recuerde lo que Pablo dijo: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu comentario. Como siempre, si te gustó este video, te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos.